A tothom, suposo que se'm sent. Sembla que hi ha persones que no parlen català, persones que han vingut de fora, per tant, si no us molesta, jo faré la ponència en castellà perquè a tothom hi arribi. A més, hi ha una persona que jo sé que ha vingut de Màlaga i que no entén que el català, no parla català, per tant, faré la ponència en castellà. Bueno, pues como me ha presentado Jesús, yo le quiero dar las gracias a Jesús por haberme invitado a dar esta charla. De hecho, hemos estado haciendo un proyecto durante los últimos meses. Y cuando me dijo que quería que hablara sobre estos temas y me dijo que hablase de lo que quisiera, yo decidí hablar de un tema que puede ser muy aburrido. Y mi reto es no hacerlo aburrido. Pero es hablar de por qué funcionan o no funcionan las cosas. Y para ello, pues necesitamos un modelo. Un modelo sobre el aprendizaje, un modelo teórico, un modelo que explique por qué funcionan unas cosas o por qué no funcionan otras. Y cuando debatamos sobre los problemas que tenemos en educación, podamos hacer referencia a ese modelo. En todo caso, discutir el modelo. Pero si no, siempre estamos discutiendo sobre opiniones y sobre creencias o sobre valores y actitudes que no llevan a ningún sitio porque cada uno tiene las suyas. Y si no hay forma de objetivizar un poco el discurso, pues difícil es el que podamos avanzar. Yo no soy académico ni soy profesor. Yo soy profesional, soy consultor, toda mi vida he sido consultor, consultor de empresas en distintos ámbitos. He participado en muchos proyectos de transformación de empresas, de gestión del cambio, y sé lo difícil que es conseguir que personas que tienen una motivación o una necesidad de cambiar hagan cosas distintas, o sea, aprendan algo distinto. Y eso me ha llevado a investigar sobre el aprendizaje y sobre por qué hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Y de mi relación, no sé si el Dios también el año pasado nos invitaron, estuvimos aquí con mi socio Roger Shang, de mi relación con Shang y de Institute for Learning Science, pues después de los años, de muchos años, he llegado a tener pues una serie de criterios, que es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Entonces, yo al final de esta charla quiero responder a estas preguntas de una forma lógica y ordenada. Y después podemos debatir sobre estas definiciones. Pero me propongo seguir un hilo argumental coherente que nos lleve a tener una definición correcta de qué es el aprendizaje. Pues supongo que nadie se extrañará que digamos que el aprendizaje es una característica de la mente humana y por lo tanto deberíamos saber qué mecanismos de la mente producen este aprendizaje. Luego este tema tan manido del learning by doing, a lo que ponemos etiquetas a las cosas. Entonces parece que haya algo y una alternativa que sea el learning by doing. Bueno, vamos a ver si es verdad eso, de que hay algo y otra cosa que se llama learning by doing. Vamos a ver si esto lo podemos aclarar. Si conseguimos aclarar los tres puntos anteriores, podemos debatir un poco sobre lo que entendemos por educación y lo que hacemos hoy en el sistema educativo. Después quiero también tratar un poco el e-learning, otro tema de estos etiquetado, el e-learning, eso es como jugaría. Y después nada, una pincelada de qué es lo que hemos de aprender, porque también el sistema educativo tiene unos currículums que están ahí desde 1850 prácticamente inamovibles y parece que todos damos por hecho que lo que hacemos en la escuela es exactamente lo que hay que hacer. Bueno, a lo mejor no. Entonces vamos a empezar. Fíjense, si tuviéramos tiempo, y en vez de ser tantos como somos fuera un taller de 10 personas, yo les haría una pregunta y me diría, ¿y usted qué sabe? Y le pediría que me hiciera una lista con las cosas que sabe. ¿Qué creen que saldría de esa lista? ¿Es posible hacer esa lista? Pues se lo digo porque no tenemos tiempo de hacer el ejercicio, pero saldría una cosa más o menos así. Este es un resumen. Saldría un decir, yo sé cómo me llamo. Sí, claro que sé cómo me llamo. Y sé volver a casa desde el trabajo, sé leer y escribir, sé quiénes fueron los reyes católicos, supongo que todos lo sabemos, si no tampoco es importante. Sé arreglar los enchufes cuando se estropean, sé curar enfermedades infecciosas, alguno habrá que sea médico lo sepa hacer. De hecho, esta lista es interminable y es inútil. O sea, no, porque esa lista podríamos estarnos todo el día para hacerla. Todo lo que hacemos desde el primer minuto que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos es aprendido. Entonces, todo lo que hacemos durante el día lo podríamos incluir en esta lista de yo qué sé.
todo lo que hacemos, todo es aprendido. Cuando nacemos y venimos a este mundo, no sabemos hacer nada de lo que hacemos durante las 16 horas que estamos despiertos. Por eso el aprendizaje es un tema importante, porque ocupa toda nuestra vida, constantemente, desde el primer minuto que nacemos hasta que morimos. Todo es aprendizaje. Entonces, si aceptamos esa premisa, a mí se me ocurren dos preguntas muy triviales. La primera, ¿cómo sé que sé algo? ¿Cómo sé que sé algo? Pues la respuesta también es sencilla, lo sé porque me acuerdo. Por lo tanto, si queremos profundizar en el aprendizaje, tendremos que pensar que la memoria tiene un papel en el proceso de aprendizaje. Yo sé que sé algo porque me acuerdo. Y muchas veces me acuerdo de forma espontánea, otras tengo que hacer un esfuerzo. Y después hay otra pregunta. ¿Existe un mecanismo único que podamos explicar, que sea coherente, que me dé una explicación de cómo aprendo y sé que son los Reyes Católicos reparar un motor, hacer una tortilla de patatas o volver a mi casa? Hay un único mecanismo, hay cuatro mecanismos, son cosas distintas. Hemos de ser capaces de responder a esta pregunta. Entonces, vamos a definir qué nos dice hoy la psicología sobre lo que es el aprendizaje. Esto está sacado de un manual, Básicamente todas las definiciones son parecidas. Dice que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento de un individuo, de persona o animal, debido a la experiencia. Esta es una definición estándar de cómo se define aprendizaje. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que para aprender hay que hacer algo. Si hablamos de experiencia, hay que hacer algo. Pero eso también parece muy trivial. Porque si alguien se asoma por la puerta y dice, ¿qué están haciendo? Pues ya están escuchando una ponencia. Escuchar es hacer. ¿Qué es hacer? Ahí deberíamos profundizar un poquito más. Dice que modifica una estructura de la memoria. ¿Y qué sabemos de la memoria? Yo la verdad es que cuando hablo con gente de educación, profesores, básicamente profesores, nunca nadie me ha hablado de las estructuras de la memoria. Y sin el aprendizaje la memoria es algo importante, ¿por qué no está presente? ¿Qué sabemos? No sabemos nada de cómo funciona la memoria. No es importante cómo funciona la memoria para diseñar un buen programa educativo. Pero además también sabemos por experiencia que hay cosas que me acuerdo. Yo me acuerdo de volver a casa, no me olvido. Salvo que tengo una enfermedad grave de Alzheimer y vaya despistado por la calle. Eso no me olvido nunca. No me olvido de ir a montar en bicicleta. Y en cambio me olvido de los 33 reyes godos que estudié en el bachillerato hace 40 años. Hay cosas que me olvido y hay cosas que no me olvido. Entonces, ¿por qué mecanismos hay cosas que son más memorables o más recordables que otras? ¿Bien? Eso es lo que voy a intentar presentarles ahora. Entonces, yo les digo, ahora les voy a presentar cuál es el modelo mental o de funcionamiento de la mente con el que trabajamos, y cuando digo trabajamos en plural, trabajamos el equipo que estamos cerca del profesor Roger Shank y de todas las investigaciones que en su día se hicieron en The Institute for Learning Science. Fíjense, los seres humanos tenemos una cosa, una capacidad que le vamos a llamar memoria episódica. Y esta memoria episódica es muy antigua. La he cifrado en unos 25 millones de años, pero tiene más. En la historia de la evolución. Y es la memoria que capta nuestra experiencia cotidiana, lo que vivimos. Este tipo de memoria lo compartimos con los primates superiores, seguro. Hay estudios y evidencia científica numerosa de que los grandes simios tienen una cultura episódica. ¿Bien? Pero los animales más pequeños también la tienen. ¿Y por qué le digo que la tienen? Ni una anécdota. Hace cosa de un año mi hija vino a casa con un conejito pequeño. Entonces ese conejito pequeño se hizo grande y ya no estaba bien en casa, lo pusimos en la terraza. Y entonces estaba en una pequeña terraza que era mi habitación, allí vivía en una caja. Y como nadie se ocupaba de él, y a mí me gustan los animales, me acabé ocupando yo. Y por las mañanas, cuando me iba a trabajar, después de desayunar, abría la ventana y le daba, porque murió por él, y le daba un trozo de pan duro. Que el animal roía con mucho gusto. Y al principio abría la ventana
y le llamaba, salía husmeando y cogía el trocito de pan duro, lo roía, hacía unas vueltas y al cabo de 3 o 4 semanas, sin más, cuando abría la ventana, ya estaba esperando el trozo de pan duro. Estaba allí esperando, de pie, mirando. Le daba el pan duro, volvía, le hacía unas caricias y cada día repetía la misma secuencia. Este animal tenía una memoria episódica. Anticipaba que en determinado momento del día se iba a abrir la ventana y iba a aparecer una persona con un trozo de pan duro. Eso es la memoria episódica. Y esa memoria episódica la tenemos igual las personas. ¿Bien? Pero las personas, los seres humanos, en la evolución, hemos desarrollado otra capacidad por encima de la memoria episódica. Y eso le vamos a llamar la memoria semántica. Y la memoria semántica aparece con el lenguaje. El lenguaje aparece en la historia de la humanidad, no se sabe, porque como no quedan restos, pero los antropólogos, por la fisiología de la forma de la laringe, del cráneo, etc., más o menos lo sitúan hace unos 100.000 años. Por lo tanto, el lenguaje es una capacidad bastante más reciente, pero bastante más reciente por órdenes de magnitud. No estamos hablando de 25 veces más, o de 50 o 100 veces más. Estamos hablando de órdenes de magnitud muy altos en la historia de la humanidad. Y de hecho, el lenguaje tampoco apareció de golpe. O sea, los primeros seres humanos que empezaron a hablar no hicieron un discurso de Platón. Empezaron a hablar pues, como aprenden los niños. Primero palabras, dando nombre a las formas, luego adjetivos, después poco a poco verbos y denotando acción, etc. Hasta que pudieron tener un lenguaje más o menos sofisticado. Y el lenguaje escrito es encima todavía mucho más reciente. En términos evolutivos, el lenguaje escrito es de antes de ayer. Hace 5.000 años que se dan las primeras pistas sobre escritura cuneiforme. Entonces tenemos una memoria episódica, que es muy importante y ahora profundizaremos. Una memoria semántica, que funciona con el lenguaje. Y luego hay una tercera estructura, que la voy a nombrar, pero no vamos a entrar porque sería entrar ya. Que es la estructura del ego de la personalidad. De hecho, ahora hay teorías recientes que sitúan la aparición del ego en los seres humanos hace aproximadamente 6.000 años. Pero la personalidad se crea por la interiorización de una serie de ideas para las cuales es necesario el lenguaje. Y cuando analizamos el desarrollo de un niño, vemos perfectamente que de los primeros años de vida su memoria episódica funciona sin lenguaje, después aparece el lenguaje y la refuerza, y posteriormente aparece la personalidad. Pero eso era para completar la imagen. Nos vamos a centrar a efectos del aprendizaje en lo que es el funcionamiento de la memoria episódica y el funcionamiento de la memoria semántica. Hemos dicho que la memoria episódica es el saber hacer, es la que captura la experiencia tal como la vivimos. Nosotros durante el día nos movemos y esa experiencia de forma inconsciente, porque no nos damos cuenta, pero la vamos captando y la vamos almacenando en nuestra memoria. Y eso se estructura de alguna manera. O sea, nuestra memoria tiene que tener un tipo de estructuras que almacenen esta experiencia y que después la podamos reutilizar. Y entonces los investigadores presentan un modelo. Yo voy a explicar cómo funciona en breve la memoria episódica. Y el caso más claro, y aquí llamamos esto el Memory Organization Packages, que son estas estructuras de la memoria que tienen unas superestructuras que técnicamente les denominamos Sense Experience. Pero imaginemos que vamos a un restaurante, entramos en un restaurante. Esta es una estructura sencilla de la memoria al alcance de la experiencia de todos. Entramos en un restaurante y entonces sabemos lo que tenemos que hacer. Esperamos que salga una persona y nos diga, ¿tienen mesa reservada? Nosotros decimos sí, ¿nombre de quién? Entonces nos acompaña a la mesa, nos sienta, entonces nos da la carta con el menú, escogemos, viene alguien y nos dice lo que tenemos que beber. O sea, somos capaces, y ahora le preguntamos a cualquiera de ustedes, cuénteme la experiencia de un restaurante, más o menos todos me dirían exactamente esta secuencia. Y entonces viene, y en un laboratorio de inteligencia artificial, pues un profesor le dice al alumno, vamos a hacer un trabajo de inteligencia artificial, vamos a programar una máquina que sepa comportarse como un humano en un restaurante. Y entonces este señor pues empieza a programar y tiene que hacer una máquina y programarla para que cuando llegue sepa hacer
y hace ese análisis que hemos hecho nosotros, y tiene que hacer un programa, y un programa tiene una estructura. Bueno, pues vamos a hacer la escena recepción. Entonces, en la recepción, pues hay unos inputs de que me dicen unas cosas, yo tengo que hacer otras, luego la escena, sentarse en la mesa, estas escenas. ¿Bien? Y una cosa que parece tremendamente trivial, les digo que es técnicamente imposible de hacer. Pero podríamos pensar que teóricamente se puede hacer. Y conseguimos que un señor haga ese programa. Entonces resulta que programamos esa máquina, la metemos en un restaurante y funciona. Bueno, ya tenemos hecho. Y entonces resulta que cogemos la misma máquina, la llevamos a un McDonald's. Y resulta que se queda parada en el McDonald's. Porque el McDonald's no funciona como restaurante. Es distinto. Y entonces necesitamos hacer otro programa. Ya tenemos dos programas. Tenemos dos estructuras de la memoria distintas solo para la experiencia restaurante. Pero entonces vamos a un self-service. Y es un self-service donde primero nos sientan en la mesa y después nos tenemos que levantar para ir a buscar la comida. Y ya necesitamos un tercer programa, porque esa máquina que hemos programado no sabe comportarse en el self-service. Y por lo tanto, necesitamos hacer tantos programas como experiencias concretas se va a encontrar la máquina o nos encontramos las personas. Eso, para nosotros, es como el aire. Preguntamos lo que es el aire y la verdad es que no nos damos ni cuenta que vivimos. Pero cuando alguien tiene que programar una cosa así, se da cuenta de lo complejo cognitivamente que es el vivir en la vida cotidiana. Pero nuestra mente está preparada, gracias a Dios, y por eso funciona. Y esas son las estructuras de la memoria episódica. Le llamamos MOP, Memory Organization Packages, y funcionan de esta manera. Fijémonos como un ejemplo para entender mejor este tema, porque es importante, porque es realmente donde hay el aprendizaje de base. Imaginémonos que estamos en Roma. La primera vez que estamos en Roma y estamos en un hotel en el centro de la ciudad y queremos ir a visitar la Basílica del Vaticano. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Cómo procedemos? No sabemos ir a la Basílica del Vaticano. O sea, no sé ir a la Basílica del Vaticano. Entonces, si tengo que ir a la Basílica del Vaticano, tendré que aprender a ir a la Basílica del Vaticano. Entonces, lo primero que hago es trazo un plan de acción. Entonces, consulto un mapa, miro a ver qué líneas de metro hay, qué líneas de autobuses, en qué parada tengo que bajar, etc. Ejecuto ese plan, es decir, salgo a la calle, busco el metro en la parada, me meto, compro el billete, etc. Hago todo lo que tengo que hacer. Lo más normal es que la primera vez me equivoque, y me salte de parada, no la he mirado bien, salga a la calle, no me oriente, tenga que preguntar, por lo cual, digamos, ese plan inicial que me he creado en mi mente lo voy constantemente actualizando. Y por fin llego a la Basílica del Vaticano. Si mañana quiero hacer el mismo viaje, ¿me va a ser más fácil? ¿Habré aprendido? ¿Habré estudiado algo? Simplemente habré tenido una experiencia real sobre ir a la Basílica del Vaticano que mi mente, esta memoria episódica, ha registrado. ¿Bien? Ese es el funcionamiento de la memoria. Aquí hay una pequeña trampa, y es que, como yo vengo de Barcelona, yo sé mirar un mapa, sé ir en metro, conozco la organización de las calles, y utilizo esa experiencia para construir una experiencia nueva. Si yo viniese, fuese un aborigen de la selva amazónica, y no hubiera vivido nunca en una ciudad, me sería completamente imposible trazar ni siquiera el plan de ir a la Basílica del Vaticano. Pero eso también nos pasa. Imaginémonos un segundo caso. Yo soy primer día de trabajo, llego a mi mesa de trabajo y soy contable, me han contratado de contable y nunca he hecho contabilidad. Entonces llego, me acompañan a la mesa y me dan una carpeta con 20 facturas de proveedores que tengo que contabilizar. ¿Cómo procedo? Que no tengo ni idea de cómo empezar. Pues lo más lógico es que le pregunte a un compañero que tengo al lado y le diga, oye, ¿y esto cómo lo hago? Y me dé unas pequeñas instrucciones, o me dé un pequeño manual, y me diga, pues mira, tienes que coger estas facturas, buscar en este manual las cuentas contables que aplican, lo metes en la aplicación, me da unas instrucciones y yo empiezo paso a paso, muy nervioso y muy concentrado, a hacer las instrucciones que me van a dar. Y consigo hacer el primer asiento. Yo digo, coño, ya he hecho un asiento. Y entonces cojo la segunda factura y ese me resulta un poquito más fácil porque ya he hecho.
Y así voy haciendo el primer asiento, el segundo asiento. Cuando no me cuadra y tengo una duda o no sé algo, le pregunto a mi compañero o leo el manual que me han dado, intento ver por qué no me funciona y poco a poco voy haciendo la contabilidad. Con la primera del asiento hago el segundo, con el segundo todo eso, se me va quedando registrado en mi memoria episódica de forma automática. ¿Eh? Y voy aprendiendo a contabilizar. Ese es el mecanismo. ¿Eh? Y mi mente va trabajando, y va trabajando mucho. El que se haya encontrado en una situación de hacer algo comprometido por primera vez, se acuerda y sabe, todos lo hemos experimentado, el grado de concentración y de esfuerzo que supone hacer algo. ¿Eh? O sea que eso no quiere decir que sea trivial, es natural, es automático, pero requiere un esfuerzo considerable. ¿Bien? Y ese es el mecanismo por el que funciona la memoria episódica. Y si revisamos eso y lo vemos un poco desde fuera, decimos, ¿cuál es el proceso correcto de hacer por lo que funciona la memoria episódica? Pues tiene una secuencia muy concreta, una secuencia que primero, necesitamos tener un objetivo, querer hacer algo. Ese es el primer paso, algo que sea relevante y que queramos hacer. Segundo, desarrollamos una teoría, un plan de cómo ejecutar ese proceso. Podemos reutilizar, como en el caso de Roma, una experiencia previa que ya tengo y modificarla, y eso mi propia memoria me la propone y yo la adapto, o la tengo que crear desde cero, y para crearla desde cero la tengo que ir construyendo pasito a paso, ¿eh? Como hemos hecho en el caso de la contabilidad. Entonces, actuamos, hay que hacer, ¿eh? No hay que leer, no hay que estudiar, hay que hacer. Y ahí es el origen de cuando hablamos de learning by doing. Tengo que hacer el asiento. Y lo más lógico es que me equivoque. Y cuando me equivoco, no tengo más remedio que pararme a pensar y ver por qué me estoy equivocando, qué estoy haciendo mal, dónde está el error que estoy cometiendo en el plan que he trazado y ese discurrir es el que me está generando también aprendizaje. Corrijo el plan y la teoría y una vez he completado todo este ciclo, sin hacer nada más, y ha hecho bastante, mi memoria acaba de registrar un proceso, ¿eh?, en mi memoria episódica que me va a permitir hacer eso mismo de forma inmediata partiendo de esta experiencia. ¿Bien? Esto parece muy simple y es, digamos, es natural, es como actuamos todos en el día a día y lo que sabemos hacer lo hemos aprendido así. Todo lo que sabemos hacer lo hemos aprendido así. Durante los últimos 25 millones de años, los primates superiores y nosotros que somos sus descendientes hemos estado utilizando esta capacidad de la memoria, porque no existía el lenguaje, ¿eh? Esta capacidad de la memoria para orientarnos en la naturaleza, cazar, recolectar, fabricar herramientas, refugio, pintar en las cuevas. O sea, esto ha funcionado durante muchos años y ha sido exitoso porque nos ha traído hasta aquí. Entonces parecería absurdo que si ha funcionado muy bien nos tuviésemos que olvidar de esto ahora. No es natural que nos olvidemos de la memoria episódica. ¿Eh? Y no nos podemos olvidar porque hoy en día, en nuestra sociedad avanzada, tecnificada, cada vez que queremos jugar al fútbol, esquiar, volvemos a casa, vamos al aeropuerto, construimos un puente, una fábrica, un avión, en todas estas actividades estamos utilizando exactamente estas estructuras. ¿Eh? Entonces, nosotros somos seres humanos y además tenemos lenguaje. ¿Eh? Y tenemos el lenguaje, como hemos visto, es mucho más reciente. Y es evidente que, aunque utilicemos la memoria episódica y esa sea el fundamento de la experiencia, la utilizamos junto con el lenguaje. ¿Eh? Para cualquiera de esos elementos que hemos visto allí, pues si tengo que leer un mapa, tengo que leer el nombre de una estación, o le tengo que preguntar a mi compañero cómo hago un asiento contable, estoy utilizando el lenguaje. Entonces, vamos a hablar un poco del lenguaje, porque el lenguaje es muy importante, pero vamos a ver cómo utilizar el lenguaje de forma eficiente, que ese es donde está el truco. Entonces, la memoria semántica es una capacidad de la mente que funciona con el lenguaje y apareció
en el momento en que los seres humanos desarrollamos la capacidad del lenguaje y se nutre de las ideas. Vamos a preguntarnos dos cosas muy sencillas. ¿Cómo se generan las ideas? ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo se generan las ideas? La forma más sencilla como se generan las ideas es verbalizando nuestra experiencia. Y así es como funciona cuando somos niños. O sea, cuando somos niños estamos teniendo experiencias episódicas porque no sabemos hablar y poco a poco vamos generando ideas muy simples que le llamamos nombres: papá, mamá, mesa, silla, perro. Después adjetivos, y sabemos que la silla es pequeña, y esas son ideas que vamos generando de forma paulatina hasta que vamos aprendiendo a dominar el lenguaje y podemos expresar nuestra experiencia más amplia. He ido al zoo y he visto una jirafa. Esa es la forma natural en la que desde pequeños aprendemos a generar ideas, aplicando el lenguaje a nuestra experiencia de vida. Esa es cómo se generan las ideas. Se generan al contarlas, ese es el mensaje. Cuando yo verbalizo algo y lo hablo en voz alta o lo pienso para mí mismo, estoy generando una idea. La pregunta es, ¿son todas las ideas iguales? Yo creo que vale la pena separar dos tipos de ideas. Dos grandes grupos de los que podríamos hablar mucho, pero al menos para tener una primera impresión. Primero, las ideas que surgen de la propia experiencia, como he dicho antes. Pero después tenemos en nuestra sociedad, sobre todo, un montón de ideas que surgen de la experiencia de los demás, que nos transmiten los demás, y que llamamos información. Entonces aquí habría que pensar qué equilibrio es correcto entre las ideas que generamos de nuestra propia experiencia o las ideas que nos vienen de fuera, que no tienen ninguna ligazón con nuestra propia experiencia y nos llenan la cabeza, que son muchas. Porque vivimos en una sociedad donde constantemente estamos bombardeados por ideas. Desde que somos muy pequeños, toda nuestra vida escolar es meternos ideas en la cabeza, la mayoría de las cuales, según lo que estamos hablando, tienen apenas relación con nuestra propia experiencia. Y vamos a hablar de cómo organizamos las ideas en la mente. Si hemos visto que cuando yo voy a un restaurante, mi mente sin más no necesita mucho ejercicio para cargarme el programa que me permite seguir la rutina de un restaurante, y cuando voy al McDonald's mi mente me carga, o sea, hay que decir que estos Memory Organization Packages que hablábamos tienen una indexación contextual muy eficiente. O sea, yo cuando estoy delante de un ordenador con un bloque de facturas, mi mente me está sugiriendo el procedimiento de contabilizar. No me está sugiriendo una receta de hacer calamares en su tinta. Me está sugiriendo cómo contabilizar. Es hiper eficiente la indexación de la experiencia. En las ideas no es tan eficiente. Y por eso las cosas que estudiamos y memorizamos las olvidamos. Yo, también siendo muy rápido, porque este es un resumen muy, muy sintético de cosas que podríamos hablar muchas horas. Nosotros tenemos en el lenguaje un índice natural, y es cuando utilizamos el lenguaje ligado a una experiencia, esas ideas ligadas a la experiencia se indexan contextualmente y es muy fácil de hablar. Quiero decir que un médico que entra en un quirófano y va a realizar una operación de la que ha hecho 1000 operaciones, no tiene ninguna dificultad en decir y hablar de lo que está haciendo, porque está perfectamente indexado en el contexto y todas las ideas, toda la conversación que genera en ese momento es contextual y no le cuesta nada. O sea, no tiene que esforzarse en pensar ni tiene que pasarse la noche antes estudiando para decir qué voy a decir mañana en el quirófano para que mi enfermera o mi ayudante me entienda de cómo tengo que hacer las cosas. Es contextual. Estos son los índices naturales. Ahora, nuestra mente, nuestra memoria episódica, también puede generar unos índices artificiales. O sea, cuando yo de pequeño me hicieron estudiarme las preposiciones o los reyes godos, tuve que crear un índice que no es ligado a nada, a ninguna experiencia, sino simplemente un índice de reyes godos, ya ni me acuerdo, las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, contra, en fin, las que sea. Esos son índices artificiales. Cuando vamos a un curso que nos dice cómo tener una memoria prodigiosa, nos están enseñando a crear índices artificiales, reglas mnemotécnicas, nos están enseñando a hacer trampas en la memoria.
porque nuestra memoria, y si pensamos que nuestra memoria fue útil a nuestros antepasados de Cromañón, nuestra memoria no está pensada para memorizar listas de nombres y memorizar cosas en abstracto. Simplemente no es natural. Lo mismo que no es natural andar con las manos. Podemos andar con las manos, sí, de hecho hay gente que en el circo anda con las manos y en el circo nos hace gracia, pero nosotros andamos con los pies. Bien, pues nuestra memoria no está pensada. Hemos de hacer trucos y crear índices artificiales para memorizar en seco la información que de alguna manera alguien decide que tenemos que memorizar. Y después hay otro tema, y ese ya sería el lenguaje utilizado en la forma superior, lo que realmente crea la inteligencia, y es lo que llamaríamos los índices temáticos, los que, fruto de la experiencia, por generalización, nos permiten crear ideas y conceptos cada vez más abstractos. ¿Bien? Entonces, esa es una cualidad del lenguaje también muy importante, que nos permite generalizar la experiencia y juntar experiencias en principio dispares. Yo soy un médico y soy un gran cirujano, pero por otro lado, soy un ser humano que me preocupan los temas de la ética y soy capaz, y eso me lo permite el lenguaje y estos índices temáticos, de pensar o de articular un discurso sobre la ética en la medicina. Esos son los índices temáticos que también funcionan al elaborar un discurso, yo creo que fundamentalmente sobre la propia experiencia. Eso se ve enseguida. Cuando alguien está hablando de algo que no tiene experiencia, se le ve en la cara. Está jugando con el lenguaje. Mientras que si una persona, un médico, un abogado, está dando una charla sobre algo que realmente conoce, lo llena de matices, pone casos y experiencias, se entiende y a todos nos resulta mucho más atractivo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y espero que no esté siendo muy aburrido. Primero, la memoria episódica capta nuestra experiencia. O sea, nosotros vivimos y tenemos un mecanismo natural de la mente que registra la experiencia que vivimos. Y queda registrada en la memoria y cuantas más veces ejecutamos o tenemos esa experiencia, más profundo es ese registro de la memoria. Quizás algún día lleguemos por los TAC o los análisis que se hacen del cerebro a identificar exactamente las conexiones neuronales que tiene cada una de las experiencias. De momento no hemos llegado ahí. Todavía esto está en el terreno de modelos lógicos, no fisiológicos. Pero ese es el camino. Y cuando repetimos algo muchas veces, incluso ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo, eso lo llamamos rutinas. Y tenemos un montón de rutinas durante el día. Y es fruto de una memoria episódica que ha repetido muchas veces. Cuando repetimos algo y sigue siendo igual que ayer, si yo por la mañana me lavo los dientes y es el mismo ejercicio que hice ayer, pues evidentemente ahí no hay aprendizaje. El aprendizaje sucede cuando yo tengo una experiencia hoy de algo que es distinto de lo que me pasó ayer. Y entonces en ese momento estoy aprendiendo algo nuevo. Las estructuras de la memoria, hemos dicho cómo se llamaban, hacen fácil recordar porque están indexadas contextualmente. La memoria episódica es el fundamento de todo el aprendizaje. Y lo que es importante, el lenguaje, que es una capacidad que nos distingue de los demás animales, potencia la memoria episódica, pero no la sustituye. Y aquí es donde está el error. Nosotros vivimos en una sociedad que valora mucho el lenguaje y la información. No es verdad. O sea, la sociedad valora la experiencia. Cuando tenemos un problema real, buscamos a alguien que sepa resolvernos ese problema. Pero en el sistema educativo, obviamos esa experiencia y jugamos con el lenguaje. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo utilizar el lenguaje correctamente para hacer unas experiencias educativas que sean. Nosotros podemos usar el lenguaje contando nuestras propias experiencias. En el sentido de yo hago algo y utilizo el lenguaje para hacer eso. Hacer un asiento contable, diseñar un puente, analizar un negocio, optimizar el funcionamiento de una fábrica. Obviamente yo estoy haciendo cosas y estoy utilizando el lenguaje para hacer esas cosas. Pero yo también puedo utilizar el lenguaje para contar experiencias de los demás.
Y eso lo hacemos todos los días. Si ahora nos pusiésemos a tomar un café y nos pusiésemos a hablar sobre la crisis de Oriente Medio, de Gaddafi, del petróleo, estaríamos hablando de temas que no tienen nada que ver o son marginales a nuestra experiencia. Nos puede parecer que son muy cercanos, pero no lo son. Y la verdad es que si no somos serios con nosotros mismos, yo ya he llegado a un momento de la conclusión. O sea, yo, por ejemplo, sobre la crisis de Oriente Medio no tengo opinión. Yo no tengo opinión. Yo puedo repetir algunos titulares y algunas noticias que he leído y unas ideas que me han quedado. Pero no me he tomado la molestia de analizar en profundidad, no he estado en Egipto ahora hablando con nadie ni con Hillary Clinton, por lo tanto, honestamente, yo puedo transmitir una opinión de terceros que me han dado y hacer ver que estoy informado. Pero la verdad es que no tengo opinión. En cambio, si me preguntan sobre un cliente mío, el que estoy haciendo un trabajo, les garantizo que tengo opinión. Porque he analizado el problema, sé lo que está sucediendo, sé lo que hay que hacer. Porque ahí sí que estoy en mi propia experiencia. Y eso hay que tenerlo muy presente. Porque la experiencia propia más lenguaje, cuando utilizamos la experiencia y utilizamos el lenguaje, a eso es a lo que yo le llamo conocimiento. Eso es el conocimiento. Nace de la experiencia, de hacer. Mientras que la experiencia ajena más lenguaje, a eso es a lo que yo le llamo información. Y son dos cosas totalmente distintas. Estar informado no es lo mismo que saber hacer. No es lo mismo. Entonces aquí tendríamos que empezar a pensar en las experiencias educativas que tenemos en todo nuestro sistema educativo, cuánto hay de cada. Y esto lo podemos ver de otra manera más sencilla. Cuando yo hago, hacer, estamos hablando de learning by doing, y ahora estamos llegando al tema. Learning by doing. No hay alternativa al learning by doing. Cuando yo hago algo y tengo una experiencia que la estoy viviendo en primera persona, entonces estoy desarrollando conocimiento y utilizo el lenguaje y los índices naturales del lenguaje para aprender. Y eso le llamamos práctica profesional. Y es lo que hacemos todos los profesionales en nuestra vida cotidiana. Esto. Por otro lado, si yo escucho y entonces estudio, porque solo con escuchar no vale. Si los profesores pensaran que la clase magistral es suficiente, no pondrían exámenes. Como sabemos que la clase magistral no vale, entonces hay que poner un examen para que alguien haga un esfuerzo extra de estudiar y de repetir, creando temporalmente unos índices artificiales en la memoria para poder volcar esa información en un examen y después olvidarla. Y eso es lo que llamamos sistema educativo. Entonces, cuando decimos, ¿hay algo que sea learning by doing y hay otra cosa? Sí, hay esto. O sea, hay lo que hacemos en la vida real, que es tener experiencias, pensar sobre las experiencias y sacar conclusiones sobre las experiencias, y entonces almacenar conocimiento en las estructuras de la memoria, que lo podemos reutilizar mañana, o lo otro, que es jugar con la información. Entonces, nos cuentan cosas, las memorizamos y creamos unos índices artificiales que son muy ineficientes y después lo olvidamos. ¿Bien? Ya para acabar esta primera parte, no sé cómo voy de tiempo. 5 minutos, pues vamos a ir mucho más rápido. Entonces, nuestra memoria se compone de estas estructuras. Las estructuras de la memoria episódica MOC que hemos visto, las de la memoria semántica que es el lenguaje. Y todo eso sucede de una forma natural. Dejadme que vaya rápido y solamente dar un vistazo a cómo funciona el sistema educativo. Mirad, con todo lo que hemos dicho y cómo funciona el aprendizaje de verdad, ahora vamos a ver cómo funciona nuestro sistema educativo. Esto es una foto de 1890-1925. Hay unos niños sentados en unos pupitres, alineados, llevando unos vestidos un poco ridículos para lo que vemos hoy, entonces deberían ser normales. Entonces pasamos al 2005... y prácticamente están igual, lo único que han cambiado un poco, parece todo más nuevo, más moderno, pero está el mapa de España igual, posiblemente le cambiemos el nombre a las provincias o a las comunidades autónomas, pero están igual, sentados, aislados, sin hablar entre ellos, todos enfocados hacia el mismo lado, y este mismo modelo lo exportamos, lo llevamos a África, lo llevamos a todas partes, todo el mundo nos copia el mismo modelo. Y después cuando queremos poner tecnología en las aulas,
Pues resulta que no se nos ocurre otra cosa que, claro, tenemos un modelo que son mesas paralelas, niños sueltos, y les ponemos el ordenador encima de la mesa, y todas mirando hacia adelante, y no sé qué hacen, si están mirando el ordenador, pero parece que no, los ordenadores en general se usan para escribir y para hacer, aquí están todos mirando. O ponemos pizarras, y entonces resulta que las pizarras pues nos evitan que nos manchemos las manos de tiza, pero tampoco aportan mucho a la actividad que hace la gente en el aula. Siguen escuchando, mirando de forma pasiva, etc. ¿Qué hacemos en la escuela? Conforme a lo que hemos dicho antes, de las actividades, los alumnos fundamentalmente escuchan de forma pasiva, estudian para crear índices temporales, que hemos visto que son artificiales, no son naturales, y recuerdan la información de forma temporal, repiten esa información en el examen, ya lo hemos visto antes. Y en definitiva, ese es el juego de utilizar el lenguaje desligado de la experiencia. Entonces, con lo que sabemos de ciencia cognitiva, con toda esa estructura de la memoria, como pasa en otros campos de la ciencia, podemos pasar de la ciencia a la ingeniería. Entonces sabemos cómo funciona un mecanismo y podemos utilizar ese procedimiento de funcionamiento para diseñar métodos y para diseñar procesos de producción que, utilizando ese conocimiento, nos permitan hacer las cosas. El año pasado ya presentamos, no sé cuántos de ustedes vinieron, presentamos el proyecto que hemos hecho para la SAIE, del Scenario Center Curriculum, basado en este tema. Hoy no voy a hablar de herramientas, pero sí quiero decir cómo habría que definir en un aula una experiencia educativa alineada con el funcionamiento de la mente que yo les he propuesto. Primero, los alumnos deberían tener un objetivo claro, y el objetivo es hacer algo de lo que hacemos en la vida real. Y en la vida real hacemos un montón de cosas. Podemos diseñar un edificio, programar un sitio web, diagnosticar una enfermedad, redactar un contrato. Se nos pueden ocurrir decenas de miles de cosas que hacemos en la vida real. Y que alguien lo hace y lo ha tenido que aprender. Y son útiles. Es lo que nos pide la sociedad que hagamos estas cosas. Entonces, primero, tiene un objetivo. Segundo, para hacer y cumplir ese objetivo, cualquiera de ellos, diseñar un edificio, hay un proceso, hay una serie de actividades que hacer. Yo posiblemente no pueda empezar a diseñar un edificio desde cero, a lo mejor, no sé, tengo que empezar diseñando una mesa o diseñando el salón de una casa o un cuarto de baño y poco a poco ir haciendo cosas. Pero empezamos haciendo diseños simples para ir haciendo diseños cada vez más complejos, que es como funciona. Tenemos un objetivo. ¿Cómo identificamos el proceso? Pues vamos a hablar con el que sabe hacerlo, vamos a hablar con el arquitecto. ¿Usted cómo diseña? Y entonces hablamos con unos cuantos arquitectos y somos capaces de definir un proceso de cómo se diseña. O hablamos con unos abogados y vemos cuál es la estructura mental, que hemos de saber captarla, porque ellos seguramente nunca se han parado a pensar del todo en cómo lo hacen, de cómo se construye un contrato. Y entonces ponemos a los chicos a practicar, hacer eso, hacer ese proceso. Lo hacen en grupo, lo hacen como toque que se haga en la vida real. Y en ese momento toda su memoria episódica y su memoria semántica están trabajando de forma natural a pleno rendimiento. Empiezan paso a paso, cometiendo errores y buscando una explicación, construyendo cosas reales, recibiendo feedback, porque eso es importante. Ahí el profesor ya no da una clase magistral, sino que está como soporte y ayuda para poderlo hacer. Y al final decimos qué hemos hecho y vamos a rememorar mentalmente todo el proceso y resolver dudas, por qué, etc. Y mañana volvemos a hacer un diseño un poco más complicado. Y pasado, otro más complicado. Y así hasta que somos unos maestros en el arte de diseñar. No tenemos tiempo, pero puestos a hacer ingeniería, nosotros hemos codificado una serie de actividades que es lo que consideramos realmente hacer. ¿Qué es hacer? ¿Hacer un resumen de un libro es hacer? Bueno, sí, pero a nosotros nos gusta más esto. Experimentar, gestionar, evaluar, diagnosticar, modelar, investigar, predecir, planificar, describir, autoanalizarse, en fin. O sea, la verdad es que en ingeniería, cuando ya pasamos de la teoría a la práctica, podemos codificar y tenemos claramente identificados unos procesos cognitivos que son hacer. Y ahora ya acabo y vamos a las preguntas de antes. ¿Qué es el aprendizaje? Pues mire, yo lo defino de una manera distinta. Aprender es un proceso individual e interno. O sea, pasa en cada persona. Por el que acumulamos en la memoria experiencia que es reutilizable. Por eso enseñar no es posible. Yo no puedo enseñar a nadie. Porque necesito que él haga algo. Y que esté motivado para hacerlo. Y ponga su energía en hacerlo.
El aprendizaje es un proceso individual e interno. ¿Qué mecanismos producen el aprendizaje? Lo hemos visto. Los mecanismos fundamentalmente de la memoria episódica, potenciados por la memoria semántica y el lenguaje. En la medida en que no hay episodio, en la que no hay acción, en la que no hay hacer, todo lo demás queda flotando en un hiperespacio que no tiene raíz en nada y lo acabamos olvidando. ¿Qué es el learning by doing? Pues el learning by doing es andar con los pies. No es una alternativa. O sea, podemos andar con las manos, sí, pero andamos con los pies. Por lo tanto, el learning by doing es la única manera real de aprender. ¿Qué es la educación? Y aquí ahora voy a ser muy duro y después me van a criticar. Es el conjunto de actividades que hacemos en el sistema educativo. Eso es así. O sea, la educación se reduce a lo que hacemos en el sistema educativo, no es el aprendizaje. El aprendizaje sucede a todas las horas del día, en todas partes, en todas las personas. Mientras que educación es un conjunto de rituales que hacemos en el sistema educativo que no tienen mucho que ver con lo que es útil en la vida real y que desde el punto de vista cognitivo son muy ineficientes, según todo lo que hemos visto. ¿Qué papel juega el e-learning? Pues depende, porque si utilizamos los ordenadores para simular o repetir lo que hacemos hoy en las aulas, tiene un papel marginal. Por eso no funciona, porque en nuestras aulas estamos haciendo cosas del siglo XIX que hoy no tienen sentido. Entonces no podemos intentar hacer cosas del siglo XIX con herramientas del siglo XXI. O sea, las herramientas del siglo XXI, que son los ordenadores, son para hacer modelos, para hacer todas las actividades que hacemos los profesionales, redactar un contrato, diseñar un plano, producir lo que sea, y como eso no lo hacemos en las aulas, que lo que hacemos es escuchar y repetir la información que toque de la lección, pues el ordenador no cabe. Eso es así. Cabe en todos los puestos de trabajo de nuestra sociedad, de todos, hasta... O sea, yo no puedo ver a mi secretaria sin ordenador y no somos capaces de ponerle un ordenador a un niño para que haga algo. Pero, en cambio, el e-learning sí que funciona porque estos escenarios que estamos diciendo se pueden construir de forma mucho más eficiente utilizando los ordenadores. Y los ordenadores son las herramientas que utilizan los profesionales del siglo XXI y en la medida en que pongamos en las aulas actividades profesionales, podremos utilizar los ordenadores. Entonces, ¿por qué hay que aprender algo? Y aquí acabo, y eso no lo voy a... ¿Por qué hay que aprender matemáticas, historia, gramática? ¿Por qué? ¿Por qué hay que estudiar historia en cuarto de ESO? Si es que se estudia, yo creo que sí. ¿Por qué? O sea, ¿alguien me puede dar una razón objetiva del por qué? La respuesta es no, nadie me la va a dar, porque yo esta pregunta la he hecho muchas veces y nadie me la ha dado. Estudiamos historia en el bachillerato porque hay profesores de historia. Y los profesores de historia crean su propia demanda. Y como no los podemos despedir, pues seguimos poniendo historia, o gramática, o lo que toque. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? Lo dejo abierto porque sería el tema para otra charla. Yo siempre me remito a algo que me parece muy sabio. De John Adams dijo, la educación tiene una doble finalidad. Por un lado, hay que enseñar a la gente a ganarse la vida. Nos teníamos que preguntar cuántas de las cosas que hacemos en la escuela de universidad nos están enseñando a ganarnos la vida. Y por otro lado, debemos ayudar y enseñar a los jóvenes a vivir una vida plena y feliz. Y le hago la misma pregunta. Y aquí acabo. Gracias por su atención. Espero que no haya sido una paliza. Y no sé si hay alguna pregunta.